Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo o viceversa. Pero recuerda que si necesitas resolver tus dudas en este momento, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, en economía, trabajo, amor, lo que necesites saber, llama a cualquiera de los teléfonos que te dejo aquí en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil y sencillo. Ahora, quiero decirte que esta predicción tiene de todo, no solamente sentimental, sino también economía, el aspecto social, tus proyecciones y todo lo que va a acontecer en estos días. Así que, ¿estás preparado? Vamos a empezar. Sagitario, bienvenido. Respira profundo, este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías, los acontecimientos, los mensajes de tus guías espirituales, de tus ancestros que tienen para ti en este tiempo. Sagitario, quiero que te concentres también en lo que para ti es importante conocer o saber. Muy bien, mira, Sagitario, independientemente de la figura, ¿de acuerdo? Porque puede ser hombre o mujer, independientemente, me dicen que estás en un momento en el que estás observando el futuro con una cara distinta, con una visión distinta. Es posible que hayas vivido situaciones un poquito complicadas que puedan haber alterado, te puedan haber alterado emocionalmente. Situaciones de estancamiento, de bloqueo a nivel de comunicación, a nivel incluso espiritual, porque me dicen que hay ciertas cosas en las que pueden haber habido bloqueos bastante intensos, ya sea por energías trabajadas, como por situaciones emocionales que se vivieron de manera impactante. ¿Sí? Estás vibrando con un color muy importante que es el de la comunicación, que es el azul, la comunicación, chakra garganta, que te dicen, hay muchas cosas de las que te vas a enterar, hay muchas cosas que serán necesarias decir, hay muchas cosas a nivel de información bloqueada, estancada, que se va a empezar a liberar, que se va a empezar a mover. Me dicen que en este momento hay algo que tú vas a tener en tu mano que te va a traer fortuna, felicidad, alegría, tranquilidad. Veo que hay algo que tú, es como si tuvieras por merecimiento, que llega a tu vida y además es algo que tú, yo no sé si es que tú ya lo sabías, si es que tú lo habías trabajado, que dices, no, sí, Paloma, que el 30 a mí me van a dar tal cosa. Aquí hay algo que tú, y además lo vas a empezar a presentir. Si no lo sabes y no lo estás presintiendo, lo empezarás a presentir. Veo que hay personas a tu alrededor que te observan con diferentes visiones, ¿sí? Hay una en particular que te mira y es como si dijera, yo no sé cómo tiene la capacidad de regenerar, yo no sé cómo es que tiene la capacidad de volver a estar bien, de seguir adelante, de esta capacidad de lucha, de entrega, de pasión, porque yo te veo que hay algo aquí que te apasiona. A veces, y en este tiempo sobre todo, vas a tener una sensación de déjà vu o déjà vu, que dicen en algunos lugares, una sensación de estoy teniendo como una inspiración, una intuición, un no sé qué, que es como si lo, es la manera en la que te vas a ver guiado en estos días. Tienes una marca de tiempo muy grande y numerológicamente estás vibrando con el 5, con el 12 y el 22, por lo que estoy viendo aquí. Hay una propuesta de asentamiento respecto a una interacción con alguien, ya sea para trabajo, para estabilidad de pareja, para establecer algún tipo de vínculo que tú estabas pretendiendo, que tú estabas deseando o estabas queriendo. Y también por el que habías estado esperando, porque yo veo aquí que Sagitario ha estado como esperando a que algo se dé y es como por fin se va a dar y tiene que ver también con una, como con un acuerdo. ¿Sí? Ahora, también me dicen de que este es el momento de la explosión, de la expansión, de un beneficio que te llega merecido a nivel sentimental y no sentimental de pareja necesariamente, sino sentimental familiar. Aquí me dicen que hay buenas noticias para la familia, esas buenas noticias pueden venir directamente hacia tu persona y por lo tanto tu entorno se muestre y se sienta feliz. Momentos también de reunión donde incluso puede haber viajes de personas que estén fuera del país o alejadas, o el retorno de alguien que estuvo fuera y vuelve nuevamente.
Por otra parte, es posible que tú, si es que tú eres el que está afuera, vaya a querer retornar a su familia, a su lugar, a su origen o a un lugar donde tú te sientes acogido y como arropado. ¿De acuerdo? Ahora, si tú estás en este momento, y ahora vamos a ver más qué más te dicen, ¿eh? Si estás en este momento en una situación en la que te estás planteando, ¿es este el lugar donde debo estar? A nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel laboral, ¿es esto lo que debo hacer? Te dicen que sí. Este es un lugar donde tu expansión, tu creatividad e incluso tu proyección a futuro va a ser muy buena. Estás con la intuición muy a flor de piel. Me dicen que hay decisiones que tú puedes tener pensadas hacer de una manera y por tu intuición vas a decir, oye, espera, esto yo creo que al final lo voy a hacer de esta otra forma, le voy a dar este matiz o al final voy a decidir todo lo contrario. Te dejarás llevar mucho por tu intuición, pero quiero decirte algo. Esta intuición, que tú la vas a sentir como tal, tiene una mezcla, sí, de energía y otra de información de tus ancestros. Veo que muchos de ustedes tienen gran filiación con una energía de un ancestro que tiene una sensación de protección muy grande directamente hacia ti. No necesariamente es una mujer, pero sí que tiene una sensación de protección e incluso puede que en el camino te ponga pistas, ¿vale? Yo veo pistas de diferentes tipos. Puede ser, encontré este papel, me llegó esta noticia, justo me crucé con esta persona y esto detendrá o avanzará en función a lo necesario para ti, ciertas circunstancias antes de que puedas cometer algún tipo de decisión, cometer no, de tomar algún tipo de decisión o elegir algún camino que no necesariamente fuera del todo bueno para ti. Es como que va a venir información de último minuto, cosas que van a suceder de último minuto para que tú tomes las mejores decisiones y el mejor camino para ti. Vamos a ver qué más te dice. Sagitario, te veo leyendo documentos, información que llega escrita, ya sea por carta, por correo. Es algo que tú estás esperando. La noticia no la sabes del todo. Es como si dijeras, bueno, yo creo, yo espero, yo deseo, pero no sé porque no es una decisión que sea tuya, es una decisión que toman otros por ti. La información llega bastante pronto, ¿eh? Esto cobra mucha velocidad. Recuerda que estás vibrando con una energía muy muy fuerte de la comunicación. Vale, esta parte está rigurosa, ¿eh? Mira, independientemente de lo que los demás piensen de ti, cariño mío, vas a tomar decisiones muy al margen de la opinión de terceros. Eso es lo primero. Por otro lado, me dicen que hay algo que tú conservas, un objeto que tú conservas de gran valor o que le tienes gran estima. Esto es algo que te va a acompañar durante unos días en adelante donde te va a hacer falta porque es como un amuleto protector o un amuleto de suerte. Es un objeto. Veo también la participación o el pensamiento o la interacción con signos de Capricornio, Tauro, Virgo y curiosamente veo Escorpio también por aquí, ¿eh? Y puede cruzarse un Leo. Me dicen que hay una persona que te observa y que va a querer que cambies de opinión sobre una situación que tú en principio la tienes muy clara. En principio. Esta opinión va a cambiar después de una información que llega para ti en la que tú vas a poner cierto como, esto yo no me lo creo, no estoy muy seguro, a mí me estás mintiendo, o me estás mintiendo o no me estás diciendo toda la verdad, o esto no es lo que yo me esperaba. Aquí hay algo que te van a decir directamente que para ti va a ser sorpresivo. Tiene que ver tanto como con una mentira que se dijo en el pasado y que ahora tú te enteras la verdad, o como con toda la situación clara, es como si te dijera, vamos a esta fiesta, te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Vamos a esta fiesta y tú dices, ah, pero ¿y va a ir Pablito y Paloma? Sí, sí va a ir. Ah, vale, pues entonces vamos. Y la fiesta es el sábado. Y el viernes te enteras que va a ir Pablito Paloma, pero va a ir una persona con la que tú no te quieres ni cruzar. Quien te invitó lo conoce, sabe que va a ir, pero no te lo dice. Y en el último momento tú decides no ir porque no te quieres cruzar con esa persona. ¿Sí me estoy explicando? Aquí te van a salir a relucir y van a salir a la luz por intermedio de un tercero información que será verdad, la que venga será verdad, que complementa lo que tú puedas saber en el presente y que te haga tomar
otro rumbo, otra decisión, ¿de acuerdo? Sobre lo que se supone que ya tenías seguro que ibas a hacer. La decisión que tomes será positiva. La final, no la de ahora. Puede ser la misma, pero la final será positiva. Por otra parte, me dicen también de que hay una persona, una situación. Es que yo veo que hay personas y situaciones, ¿de acuerdo? No, déjame sacar una más. Vale. Aquí hay alguien que está en contradicción contigo. Es como si te juzgara o no estuviera de acuerdo o quisiera que hicieras las cosas a su manera. Si tú estás en un momento de tensión, ya sea laboral, familiar, amistoso, aquí hay alguien que quiere que hagas las cosas a su manera y es como si tú dijeras que no. Y esta persona se enfada y puede querer mostrar problema, complicación. Dicen que la postura que debes adoptar respecto a esta situación es tomar distancia, alejarte. Las cosas van a caer por su propio peso. No te preocupes, Sagitario. Todo se va a ir situando. Recuerda que tienes momentos agradables y cosas que van a empezar a expandirse. Así que las contradicciones momentáneas que aparezcan, tú conmigo no es como quien ve llover. ¿De acuerdo? Vale, aquí necesito un poquito más de información. ¿Sabes? Yo quizás no quiero saber eso, pero como me está saliendo, yo te lo tengo que decir. Bien. ¿Estás pensando hacer algún tipo de mudanza? Mudanza, cambio de lugar, irte a vivir con alguien, cambiar de trabajo, pero que implique traslados, movimientos o que tu forma de moverte sea distinta. Antes te tardaba una hora en ir al trabajo y ahora pues está al lado, serían 5 minutos y por lo tanto es un factor importante a tomar en cuenta para decidir si cambio de trabajo o no, porque es menos tiempo el que gasto en ir al trabajo, ¿no? Estoy poniendo ejemplos, ¿eh? Me dicen que va a haber una situación que tiene que ver con traslados, que tú vas a como contemplar muchos factores, ¿no? Vas a sopesar. Bueno, puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser aquí, bueno, es que no sé qué hacer. Me dicen que hay una persona que te va a ayudar a tomar esa decisión como con un tipo de, yo te apoyo en esto, yo te doy tal cosa. Aquí hay alguien que te va a dar algo. Ese algo puede ser tanto tangible o intangible, es decir, algo en plan físico, como también puede ser ayuda. No es consejo, es ayuda lo que veo. Si estás pasando por un momento en el que dices, ay, es que sí tengo que ir a trabajar, pero no tengo quien me recoja a los niños, por ejemplo, aquí hay alguien que te ayudará. Esa persona tiene un perfil femenino, ¿de acuerdo? Yo veo que es una mujer muy entregada, segura, dispuesta, es una mujer de fuerza. Es posible que tenga en su solar en su ascendente signo de Leo o de Aries, y de Tauro también puede ser, por la energía que le estoy sintiendo aquí. Me dicen también de que algunos de ustedes es posible que tenga un movimiento o que se compre algún tipo de pasaje para hacer un desplazamiento, y un desplazamiento que no es corto. Me dicen que prestes atención en el día en el que lo vas a hacer, porque aquí hay algo que te puedes estar olvidando. Me dicen, presta atención a la documentación, ya sea DNI, pasaporte, cédula, lo que necesites, porque hay algo que es como por las prisas te puedes olvidar. Y en el momento de hacer el traslado, es como si dijeras, ostras, no he traído el pasaje, no he traído el billete, no he traído, aquí hay algo que te puede faltar. A nivel de documentos, porque aquí yo veo documentos, me dicen que hay algo que tú todavía no has leído del todo o que no te ha llegado. Bien, aquí te voy a dar un dato. Esto es importante, dentro de esa información que tú vas a leer, hay algo que falta. Yo no sé si está mal escrito, falta una firma. Aquí falta algo o faltará algo, ya sea porque te llegue o porque tú lo envíes. Aquí me hablan de cosas que faltan. Si esto es algo, escucha bien, si esto es algo que está mal escrito, que faltó una firma, que la fecha no es correcta, hay algún errata que se tiene que hacer, errata es error, corrección de error, ¿sí? Y a ti te conviene este error, tira para adelante el recurso, apelación, lo que tú quieras hacer respecto a esto. Tira para adelante porque te saldrá beneficioso. ¿Sí me explico? Será positivo para ti. Apelar, acudir, acogerte a ese detallito. Por más que parezca insignificante, puede tirar para abajo algo que a ti te convendría.
¿Sí me explico? Bien. De la otra manera, mira lo que te dicen. Hay algo que tú estás manejando, queriendo plasmar, escribir, argumentar, enviar. Vigila bien todos los detalles porque puede haber algo que te falte y que tú echas en falta, ¿no? Valga la redundancia, que tú digas, ostras, me faltó esto, caramba, me faltó tal cosa. Y te pueda venir dos cosas, o de vuelta porque faltó el detalle, o no cumpla las expectativas que tú pensabas porque faltaba ese detalle. ¿Sí me explico? Espero que sí, por favor. Bien. Aquí hay otra cosa. Espera un momento por aquí. Aquí hay otra cosa que quiero que observes. Y necesito sacar aquí unas cartas más para que te expliquen qué es lo que va a pasar. Es posible que algunos de ustedes hayan pensado que a nivel económico las cosas no estaban yendo del todo bien o que estaban como, bueno, sí, voy estable, pero me gustaría tener más, o yo estoy luchando, o estoy haciendo más horas, o estoy intentando, pretendiendo un nuevo puesto, una nueva posición, ya sea laboral, económica, y como que hay cositas aquí que no estaban rindiendo lo que tú merecías, ¿no? Lo que tú sientes o consideras que mereces. Vale. Me dicen que estás en una etapa de mucha creatividad y que todas las cosas que tú tengas en mente hacer por tu negocio, por tu trabajo, ejecutar, hacer, implementar, comprar, invertir, hazlo, ¿de acuerdo? Hazlo. Porque aquí es como si se estuviera pasando el tiempo en la especulación, en el hago, no estoy claro, no lo sé, podría ser. Y me dicen, tírate para adelante, hazlo, porque yo veo esto, veo, gasto dos, pasan 2 semanas, gano cuatro. Eso es lo que veo que va a pasar. Y algunos de ustedes lo veo como, gasto dos, pasan 2 semanas, y si no gano cuatro, y ya he gastado dos, ya han pasado 2 semanas. ¿Sí, sí me explico? Entonces aquí te están diciendo, tira para adelante, porque te va a ir bien, invierte lo que sea necesario a nivel laboral, de retribución, no que inviertas en un gasto que no te va a retribuir, sino invierte en eso que estás pensando que va a ser beneficioso para ti, aunque no sea de lo compro hoy y lo vendí mañana. ¿Sí me explico? Porque esto es algo que es como la semillita que te permitirá cosechar lo que tú ahora estás pensando hacer. ¿De acuerdo? Por otro lado, me dicen que hay una persona que te piensa dulcemente. Si estás en pareja en este momento, esta parte de aquí tenía que ver con pareja y con otros nexos, ¿eh? Pero aquí me hablan de la pareja. Si en este momento estás con la pareja, me dicen que te van a venir días divertidos, felices, incluso si estás en familia, me dicen que son momentos así como de regocijo, de estar juntitos, de estar felices. Me hablan aquí, te cierras con la carta del sol, que te dice, viene una buena situación a nivel económico familiar, ya sea una noticia tuya o de alguien con quien tú puedas convivir, que va a traer un momento de satisfacción. Inclusive te veo como saliendo a disfrutar. Yo veo aquí que es, no sé si son salidas en pareja o salidas en familia, pero veo aquí salidas. Salidas a disfrutar, salidas a la calle, ¿eh? De la pasamos bien, la pasamos juntos. Vale. Aquí hay algo interesante. Hay una persona que a veces piensa si es que tú tienes la misma seriedad que esta puede estar queriendo, pretendiendo contigo a nivel relación. Este es alguien con quien o tú puedes estar empezando algo o has empezado algo hace poco y esta persona como que quiere ir muy rápido. Y a veces se angustia y se preocupa y se plantea y esta persona quiere correr. Recuerda, si tú estás dispuesto a que tus decisiones son las correctas, tal como veo aquí, y tú no quieres correr, no corras. Por más que esta persona lo desee y lo quiera, no es momento. ¿Sí? Que tu decisión es, bueno, sí, precisamente yo voy a hablar de ese tema, pues adelante, en función a lo que tú desees, pero recuerda que tienes una marca temporal de 5. ¿Qué quiere decir? Que te esperes un poquito, 5 días al menos, porque hay información que llega para ti, para que esas decisiones, que aunque ahora mismo tú digas, no, es que eso es impajaritable, invariable, pueden variar por la información que llegue. Acuérdate de esa pequeña pincelada. Eso sí, Sagitario, quiero recordarles que dentro de muy poquito vamos a cumplir 5 años juntos.
Por lo que os pido un favor monumental. Déjame en los comentarios qué es lo que te gustaría encontrar en este tu canal Madre Agua. Mira, Paloma, a mí me gustaría saber de esto, me gustaría que trataras este tema, me gustaría ver el horóscopo enfocado de esta manera. Te pido por favor que me dejes en los comentarios porque yo al final me debo a ustedes y tengo que hacer lo que ustedes necesiten, lo que les vaya mejor. Así que déjamelo en un comentario. ¿Qué es lo que te gustaría tener en tu canal, en esta gran familia Madre Agua? Te lo agradeceré muchísimo. Eso sí, si tienes dudas que necesites resolver en este momento de manera inmediata, efectiva, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve todas tus dudas ahora mismo y así de fácil. Vamos a ver qué te dice el oráculo del espíritu animal y el tótem de poder para este nuevo tema. Vamos allá. Me encanta. El espíritu de la ballena te dice, confía en el gran misterio. La vida a veces es misteriosa y ahí pasan cosas que uno dice, ay Dios mío, esto no me lo esperaba. ¿Cómo fue? Recuerda que hay información que llega para ti de forma inesperada que te puede hacer cambiar de decisión, pero para mejor. Espero haberte podido ayudar y recuerda que si no estás suscrito en el canal, hazlo, por favor, ahora para que estés atento y al día de todo el contenido que tengo para ti. Y ahora sí, bienvenidos a los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos y bendiciones.